tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a mostrar una preciosa residencia que tenemos en venta en la zona norte del municipio de Colima, en el estado igualmente de Colima. Es una casa que cuenta con una superficie de terreno de 8 metros de frente por 22.50 metros de fondo. Esto nos va a permitir que tengamos cochera para dos vehículos, esto en la parte frontal, y en la parte posterior nos va a permitir tener un patio bastante amplio en el cual, si tú lo deseas, antes de comprar tu casa se te puede adaptar una alberca, o si tu presupuesto pues está justo para la casa, posteriormente tú vas a poder diseñar y construir una alberca en este patio a tu gusto. Ahorita en un ratito más te lo voy a presentar más a detalle para que puedas apreciar el tamaño de este patio. Entonces, te adelanto también un poquito lo que vamos a estar encontrando. Van a ser 3 recámaras y 2 baños y medio. ¿Qué te parece si pasamos para que vayas conociendo los espacios? El primer espacio con el que vamos a contar es el medio baño, que desde mi punto de vista es una ubicación bastante buena porque lo vamos a tener completamente separado de lo que son los espacios públicos. Entonces, si tú estás con visita, pues cuando tu visita o tú pasen al baño, pues va a estar completamente aislado de lo que son los espacios públicos. De hecho, nos va a estar separando tanto la escalera como una especie de bodega que tenemos aquí, que tiene su puerta para que pues lo que tengas aquí almacenado quede completamente oculto. Pero pues un espacio bastante útil, porque incluso ahorita puedes apreciar que hay algo de material aquí guardado. Y ya posteriormente vamos a tener entonces, ahora sí, lo que son los espacios comunes, lo que es la sala y el comedor, que cabe mencionar que están de muy buen tamaño. La distribución, ahorita por ejemplo lo que te estoy mostrando es la sala. Entonces prácticamente todo esto que está en cuadro es el espacio de la sala. Entonces puedes tener, por ejemplo, un sillón en L, puedes tener 2 sillones a los costados. Esto ya pues va a depender de los muebles que tengas y el acomodo que quieras darle. Y del lado opuesto va a estar el comedor vinculado con lo que es la cocina. Que la cocina te la quiero mostrar, vamos a pasar de una vez porque a mí la cocina me encanta. Ve nada más el tamaño. El tamaño de esta cocina es fascinante, a mí me gusta muchísimo. Y no solo el tamaño, también los muebles, me encanta el color. Quiero hacer la aclaración de que es madera natural. Entonces, si tú quieres venir a ver esta casa, cuando entres te va a llegar luego el olor a madera natural, que a mí en lo personal me encanta. Entonces es una cocina con pues sus muebles de madera natural, su barra de granito. Aquí tendremos el espacio ya sea para la estufa o para la parrilla, la tarja, aquí iría el refri, y tenemos incluso un espacio para un horno de microondas, un horno más grande, alacena de especias o algunos ingredientes que tenemos que tener más a la mano, pues aquí pueden estar. Y la cocina perfectamente bien vinculada con lo que es el patio de servicios, que a mí este detalle me gusta muchísimo, porque el patio de servicios normalmente es un espacio que tenemos por ahí un poquito abandonado, un poquito descuidado, no le prestamos mucha atención. Pero aquí, hablando de diseño, me encanta lo que hicieron con este patio de servicios al dejar esta reja de herrería, porque una ilumina y ventila excelente, y la otra vez te da con la puesta del sol un juego de luces y sombras bastante agradable para un espacio que, como te comento, normalmente no le prestamos mucha atención. Y lo que te había comentado, que a mí me gusta muchísimo y que se presta pues gracias al terreno que tenemos, es el patio posterior. Ven nada más el tamaño del patio. Lo vamos a medir, aunque sea a pasos, para ver más o menos cuánto tenemos de patio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 metros de fondo por los 8 metros que tenemos de ancho en el terreno. Entonces es un patio bastante amplio. Si el tema del patio es algo importante para ti, pues esto lo puedes tener en cuenta. Y lo que te comentaba, aquí tranquilamente te cabe una alberca y no te va a quitar tu patio, porque bueno, yo en lo personal lo que haría
sería ya sea pues centrarla al fondo dependiendo del tamaño de la alberca o cargarla hacia este lado y el resto pues te puede quedar como patio o como terraza. ¿Por qué hacia este lado que te estoy enfocando? Porque al entrar va a ser el espacio que vamos a tener más, más a la vista. Entonces, por ejemplo, aquí estamos entrando y se vería la piscina como un remate visual. Entonces, todo esto es de la planta baja. Ahora vamos a pasar a conocer la planta alta, en donde vamos a encontrar las tres recámaras y dos baños completos. Y al subir, pues vamos a tener este vestíbulo que nos ofrece un closet de blancos, toallas, cobijas, lo que necesitemos para las recámaras y para los baños. Vamos a tener este baño completo que es para las dos recámaras secundarias, con su cancel de baño, su barra, su ovalín, su iluminación y ventilación cenital, es decir, por la parte superior. Cabe mencionar que ahorita no lo tiene, pero sí te van a colocar espejos en los baños. Y vamos a pasar a las recámaras secundarias, que son secundarias nada más porque no tienen su propio baño, porque en cuestión de espacios ve nada más todo el espacio que te ofrece. Vamos a contarla igual en pasos. Bueno, aquí a lo ancho pues son los 4 metros que te ofrece la mitad del terreno. 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Entonces estamos hablando que cada recámara secundaria tiene aproximadamente 4 metros por 5 metros. Entonces un espacio bastante amplio que sin problema vas a poder tener tú por aquí tu cama king size, algún tocador, algún escritorio. También pues ya dependiendo los muebles que tú tengas, es el acomodo que puedes darle. Y por último, la recámara principal, que lógicamente es un poco más amplia que las recámaras secundarias, además de que esta recámara sí cuenta con su propio baño vestidor. De este lado iría la cama, aquí la cabecera. Tendrías muchísima vista, nada más sí, sería cuestión de colocar tal vez algunas persianas para poder contrarrestar la entrada del sol. De este lado tendríamos la pantalla y tenemos también el acceso hacia lo que es el closet vestidor, muy amplio, de muy buen tamaño, iluminado y ventilado. Y tendríamos también lo que es el acceso hacia el baño completo, que igualmente, como te comentaba, va a contar con su espejo de baño. Tiene por aquí su barra, su WC y su cancel de baño. Entonces, amigos, ¿qué les pareció esta residencia que tenemos para ustedes en venta? Si les interesó, si les gustó, el precio y más detalles que tal vez no les comenté, los podrán encontrar en la descripción del video. También te invito, si es la primera vez que visitas mi canal, a que te suscribas, ya que constantemente voy a estar subiendo videos de casas en venta, casas en renta, ranchos, terrenos, algo por ahí de diseño y construcción que hemos estado manejando. En fin, tratamos de ofrecerles una asesoría más integral, más amplia, y todo pues con la intención de ofrecerles cada vez un mejor servicio. Saludos y nos vemos en el próximo video.